¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo al Call of Duty Black Ops 3! Entonces os traigo una partidaza, en mi opinión. A ver, es que en realidad la lié mucho al final, ¿eh? Es un 49, ¿vale? La cosa es que me podría haber quedado mucho más épico. O ya veis a lo que me refiero, ¿vale? Iba por 44, 45 quizás, pero como soy tonto. Ya veréis, luego entenderéis por qué digo esto. Lo que estaba jugando con mi compañero Cristian, lo que pasa es que el pobre se está sacando las armas para tener las materias fuera y estaba con la Gorion, tío. Y ahora sí quedó positivo y por bastante, ¿sabes? Que yo con eso no hago ni nada, ¿eh? De verdad lo digo, yo con esa arma no hago nada. Lo que yo también quería aprovechar para deciros una cosa. Sabéis que yo Call of Duty no subo mucho, ¿no? Mis compañeros acaban de hacer un canal donde a veces salgo yo los vídeos, bastantes veces además. Y si queréis echar un vistacillo, estoy yo suscrito a él, lo podéis ver en mis suscripciones, se llama Las Calderas TWLC. Pues si queréis veros, si os gusta mucho el Call of Duty, os queréis ver unas partitas suyas, pues ahí lo tenéis, ¿sabes? Bueno, lo que os digo, tío, un 49 me saqué una racha. No sé cuándo, si me saqué tres espectros seguidos, tío. No sé qué me dice, mira, es que tenía hace C4 y ahora que me está acordando, tío. Me lo desbloqueé permanente porque en realidad, tío, es una cosa. A ver, no para grabar, ¿sabes? Igual puede parecer un poco guarro, pero es que te puede regalar una baja en cualquier momento, tío. O sea, mi opinión está chetadísimo. Antes esos otros Call of Duty no te salía eso de alarma C4, tío. O sea, tú le dabas cuando te parecía. Aquí esto, tío, que te salga eso, lo colocas en cualquier sitio y te piras. Y te puede regalar una baja en cualquier momento. Por eso me gusta, tío, aunque luego ni siquiera lo uso en esta partida. O sea, yo cuando estoy pillando mucho, a lo mejor en dominio lo puedo utilizar. Lo que pasa es que pasé a evitar la clase, tío. Ya la tenía así. Y ahora tampoco os he explicado que tenía de principal VMP y de secundaria la brecha, tío. Estaba jugando así, aquí. Sabe que tiene estos dos detrás porque tenía el UAV y lo estaba viendo yo. A ver si me gira aquí y le sorprendo, ¿sabes? Pero no, no, fui a poder matarles. Aquí iba ya 3-1, ¿sabes? Y aquí creo que empezó ya la racha, si no recuerdo mal. No me acuerdo, mira, aquí hay escopetilla. O sea, es que yo creo que casi toda la partida me mete con la escopeta, básicamente. Pero bueno, ahora sí. Una escopeta que lógicamente no suelo apuntar mucho porque con las escopetas básicamente no hay que apuntar. Porque si no, vamos, la haría muchísimo. Hay una chapita más. Mira, chaval, vi esa bala de franco, yo contra eso no puedo, tío. Y eso, y mira, me parecía que tenía uno por ahí y me encuentro esto. Mira, mira, mira. Acuchillándome ese con el put. Mira, mira, mira. Intentando acuchillarme, tío. Fue muy triste lo que hizo él, ¿eh? Bueno, lo mío también porque no lo estaba viendo, ¿sabes? Pero es que, tío, en mi opinión fue muy triste. No era capaz de acuchillarme, tío. Yo sin verle, ¿sabes? Luego ya le di y le pude meter dos escopetacos, pero vamos, que. Ahí tiene otro UAV y sí, yo creo que aquí es donde empieza ya la racha. Por cierto, concentración, para mí, importantísima en baja confirmada, chaval. Te hinchas, o sea, mirar los puntos que tiene una simple chapita y una baja, tío. Para mí, mira, ¿ves? Ya tenía el espectro, buah. Para mí la concentración está chetadísima, tío. O sea, a lo mejor para modos como dominio, duelo por equipo, no te puedo venir también. Pero baja, para baja confirmada, tío, la hostia para mí, ¿eh? Para mí es lo mejor que hay, la concentración, tío. En baja confirmada, o sea, no me cambio de especialista. Lo que digo, así, mira, aquí cuánto iba ya, iba 7-2, chaval. Y no sé si llego hasta 25-2 o algo así, tío. Luego yo ya tengo que cagar porque soy así, ¿no? Ya veis algo contigo de esto. Es que llegó un momento, tío, que se lo decía a mi compañero que no me estaba sintiendo hasta mal, tío, de la presión que estaba teniendo en la partida, tío. O sea, vosotros ni os lo imagináis lo que estaba sintiendo, chaval. Que me rebalaba hasta el mando, que por eso al final me mataban tantas veces. Es que para mí, sabéis lo manco que soy, para mí esto es, vamos. Un montonazo, chaval. Lo digo, yo eso sí, la disfruté la partida, buah. ¿Sabéis que se me pasó volando la concentración que llevaba, chaval? Nunca mejor dicho, pero también tenía especialista. Vale, ¿puede ser esto de tan penoso? Puedo seguir explicando la partida, mira, tío, aquí. O sea, yo creo que me salió una partidaza. Lo que pasa es que la tengo que cagar, tío. Va para 44, 45, algo así, tío. O sea, es que soy tonto. Ahí me tumbé genial, sabía que me venían varios. Yo digo, a mí se lo carga el talón. Me vendía muy bien y aquí a este le sorprendí con lo de DP. Ya tiene otro talón. Aquí escuché talón destruido yo, pues te saco otro. Y aquí me puse muy nervioso con el espectro. Ay, madre, es que pensaba que se estaba pirando, ¿sabes? Por eso estaba sacando, luego ya me di cuenta que no, que en realidad estaba girando. Pero me dio la sensación que se estaba yendo, por eso estaba petándolo así. Estaba, ya no veía ni el minimapa, tío, de lo nervioso que estaba. Estaba así, a ver si me podía sacar ya el espectro y quitármelo de encima. No me gusta tener una racha guardadita, ¿sabes? Por si luego me saco otra y pierdo una, pero. Buah, chaval, de verdad lo digo, esta partida la disfruté. Buah. No lo imagináis, ¿eh? Aquí ya sí pude sacar el espectro. Y madre mía, chaval, aquí vi que se había encargado yo. Para aquí tiene que haber alguno. No sé si este me mata. No me acuerdo, tío. O no. No me acuerdo, la verdad. Ah, no, 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 vale. Aquí no fue. Mira, chaval, es que este le pilla así yo antes de que se gire. Ahí está. Ahí tenía que utilizar la concentración, la verdad. Pero me la reservé para este momento. Mira, sabéis que me venía uno por ahí. En realidad luego se giró, ¿sabes? Y aquí casi ya mal gasto, pero en realidad creo que me cargué a este. Sí, mira, ¡buah! De milagro, ¿eh? A ese me lo cargué de milagro. O sea, diciéndolo claro, no sé ni cómo lo conseguí, chaval. Aquí, escopeta, ¿no? Ah, sí, mira, ¿ves? Ya decía yo que no me saqué la escopeta. Para mí esta clase, tío, tener una escopeta secundaria una y luego un MP de principal, ¡buah! Para mí es lo mejor, ¿eh? Y mira, hay otro espectro, ¡buah! Chaval, es que de verdad lo digo, que yo flipé con esta partida. Mira, veis, 26-2, no he fallado, ¿eh? Es que la he jugado hace unas horitas, como siempre. Yo me dejo las partidas que tengo de costumbre, grabar a la misma hora. Y me la dejo guardaditas hasta que llegue la hora.
Pero lo que digo, yo aquí petando el espectro, tío, no me gusta tener una. Ya sabía que estaba por ahí, pero es que, buah, no sabía ni lo que estaba haciendo, tío. Pocas veces me saco yo partidas así, ¿eh? Muy pocas, de hecho. Pero bueno, así, mira, y este, mira, pedí un grito de enfado. A ver, de enfado. Tampoco me cabreo yo mucho, pero dije, ¡no! ¿Qué haces ahí, sabes? Un momento. Madre mía, chaval, esta partida, ya os lo digo, la disfruté de una forma. Impresionante, tenía otro espectro, chaval. Creo que me saqué tres seguidos, ¿no? Es que no, tampoco los he contado. La verdad, aquí va 33. Partidaza, tío, partidaza. Buah, chaval, es que en realidad esto me sale porque no los busco, tío. Hay días que empiezo a buscar partida y no me sale nada, nada. Pero, tío, otro día. Aquí había visto al compañero que la pasa en el aire. ¿Dónde coño está? Y luego ya le veo ahí subir, ¿sabes? Yo, pero ¿qué haces ahí? Y de madre, tío, madre mía. Buah, chaval, luego el espectro ahí hinchándose de una forma. Madre mía, chaval, qué partidita. O sea, yo en realidad me podría ir a sacar ratas en plan bien, poniéndome hater. Me voy a poner las tres mejores rachas que utiliza casi todo el mundo, pero es que no sé, tío. O sea, yo con las pocas veces que llevo aquí, si llevo, me gustaría tener rachas de matar, como son el talón y el espectro. Sobre todo el talón me gusta porque te cubre muy bien, tío, ¿no? Ya sé que de 5 balas te lo cargas, pero es que te cubre, mientras está, te cubre de lujo, ¿eh? O sea, de lujo te cubre. Mira, aquí va ya 37-3. Yo creo que llego a las 40, sí, mira, ahí me equivoqué de arma, tío. No sabía que llevaba la brecha, tío, y ese me mató, no lo vi. Ahí ya me está cagando otra vez. Y aquí ya fue cuando empecé a pillar. Iba súper nervioso, tío. Buah. De verdad lo digo. Iba atacado. No sabía ya ni dónde estaba, chaval. O sea, yo muy poquito a veces he llegado. A ver, me he sacado partida buena. No soy tan penoso en el Call of Duty. Yo soy bueno, pero tampoco me considero aquí el más penoso. Pues ya me entendéis, tío. Mira, atentos a esto, ¿eh? Le viene el UAV con el UAV y yo. Ahí está. Y ahora vais a ver una cosa que me cabreó mucho. Sabía que había uno ahí, pensaba que estaba abajo. Y mira dónde estaba, tío. Ahí, cambiando, ¿sabes? Ahí, sentaditos. Yo, qué bien, oye. Fua, ahí me cabré también, vamos. Y aquí con el lanzagranadas, tío. Me llevé aquí una muerte más toda. Aquí ya fui ya donde no podía, tío. Yo digo, me voy a perder la racha, iba a 46. Bueno, tres veces seguidas, tío. O sea, es que a veces parezco tonto, tío. Yo voy a ir, ¿por qué me pasa esto, tío? ¿Por qué me pongo nervioso? Mira, este, pum, y me trago. Ah, vale, pensaba que fue la granada la que me trae. O la pistolita. O sea, ya lo que os digo, tío, no sabía ni dónde estaba. Mira, cambiando de arma sin motivo. Ya será mi compañero ahí con la Gorgion. Y aún así, ¿cuánto se hizo mi compañero? 27-12, con la Gorgion, que se hizo tonto. Yo eso sí que no me lo saco, vamos. Fua. Además que mi compañero ya es nivel 96 o 98 de maestro de prestigio, tío. O sea, vamos, fua, increíble, tío. Mi compañero tiene unos prestigios, chaval, que flipáis. Yo ahí con prestigio 2, como puedo, tío. Oye, ya soy nivel 30 y algo, tío. Antes de que acabe el Call of Duty, mínimo a prestigio 5 tengo que haber... Antes de que saquen el otro que diga, a prestigio 5 tengo que haber llegado, tío. Mira, este miré en la esquinita por si había otro como la otra vez y me enganchó ese con el mismo arma que yo, tío, con la Vesti. ¿Qué se le va a hacer? Y aquí ya se acabó la partida, 49, tío. Yo de verdad lo digo, qué grande esta partida. Lo mejor de todo es que me superó un compañero, tío. Fijaos lo que confirmó, confirmó más de las bajas que se hizo, tío. O sea, seguro que me lo robó todo con el espectro. O sea, flipar, me superó en puntos. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os estáis suscritos, también que os vemos a la próxima. Adiós.